patrón se conoce como el tumbao, la marcha o la base en una conga o en la tumbadora que llamamos en la música latina. Entonces, este patrón se utiliza sobre todo para los géneros del son, el son cubano, la guaracha y el mambo. Hay otras variantes, por ejemplo, como el cha-cha-cha, que podría ser algo así como en cuatro cuartos. Un, dos, tres y... Fíjense que son variantes. Pero la música latina tiene mucha diversidad donde aplicar los patrones en las tumbadoras. Entonces, en esta música lo que se utilizan son compases de cuatro cuartos, lento, sobre todo para el cha-cha-cha, el bolero, el son, y dos medios para los mambos o lo que hoy llaman salsa. El otro compás es 6/8 o 6/8, que es para la clave de abacuá, ¿no? Okay. Entonces, hay mucha diversidad en la aplicación, en la ejecución de las tumbadoras. Las personas que estén interesadas en aprender a ejecutar este instrumento, a desarrollar su parte corporal, rítmica, el sentido rítmico de la clave, los estamos invitando para que tomen los cursos que estamos ofreciendo de orientación musical, cursos de formación musical aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia.